Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca. Hoy día les quería hablar sobre una empresa salvadoreña de cuchillos que se llama Cóndor. Es una empresa en que la mayoría de sus aceros, casi todos sus cuchillos, navajas, hachas, etcétera, son hechos en acero de alto contenido de carbono, acero 1065. Voy a dejar un link acá abajo para que sobre los tipos de acero, tengo un video sobre qué tipos de acero hay. El cuchillo viene en un estuche de cuero, es de 4 pulgadas de largo, al igual que el Spyderco Butchcraft. Lo voy a sacar para una comparación. Este cuchillo es un poco más liviano que este, porque si se fijan, el ancho de este cuchillo es mucho menor a este, por lo tanto lo hace un poco más liviano. La forma es similar, pero no igual. La diferencia es que esta es casi, no tiene, la única parte recta de la hoja es de aquí hacia allá. Sin embargo, en este cuchillo la parte recta es mucho más hoja recta y esta parte es curva. El mango es de madera, al igual que el Bushcraft, que el Spyderco Bushcraft, es full tank. Eso quiere decir que la hoja del cuchillo recorre todo el mango. La terminación, cierto, no es muy buena en comparación con este cuchillo. El estuche, encuentro yo, de cuero es mucho mejor que el otro, que el cuchillo de este. Sin embargo, este estuche es solamente para usuarios que lo cuelgan a su derecha. No tiene inserto de plástico, otro plus del estuche. Lo mantiene bien almacenado, no se cae, pero no tiene un dangler, pero en este caso no pretendo comprar uno. Lo que yo le hice a este cuchillo fue generarle una patina para protegerlo de la oxidación mala. La oxidación mala y la oxidación buena se diferencian porque la buena no es café. Aquí yo le pegué una filada en la punta para que vieran el color natural del acero del 95. Pero al aplicar en una toalla nueva vinagre y después envolverlo en Alusaplast, se genera esta patina y la patina lo protege del óxido malo, que es el café. Entonces, como una oxidación buena que previene la oxidación mala. Y al aplicarle esta patina yo me olvido de andarle aplicando aceite para mantenerlo guardado. Tiene un Scandi Grind, al igual que la mayoría de los cuchillos de campamento tienen Scandi Grind, porque se ha demostrado con el tiempo y con el uso que muchas personas le dan, que es un buen tipo de filo para la mayoría de las tareas. Y en el caso de los cuchillos, les quiero recordar, voy a dejar un link aquí al tema de las aleaciones. Tenerlo todo es imposible, por lo tanto es importante elegir el cuchillo adecuado para la tarea que estamos realizando. La ventaja de este cuchillo es que es muy barato, debe costar alrededor de $40. También me lo compré en eBay. Este es el modelo Bushlore, ahí está la marca, ¿cierto? Y ahí está el país, El Salvador. Le hice un lanyard o cuerda igual al otro para obtener las dos tomadas. A mí en particular este acero, el 1065, no me gustó porque, a pesar de ser alto contenido en carbono, tiene 0,65% de carbono el acero. Para mi gusto es muy poco. Si se fijan, en la punta se me anduvo chipeando. Lo estuve tratando de arreglar, pero no me quedó muy bien. Pero por el precio no me quejo, se puede abusar de él, y si se llega a romper o le llega a pasar algo, al final del día tampoco es tanta plata la que se pierde. Hablé del largo, ¿cierto? 10 centímetros de hoja, y el largo total son casi 24 centímetros. Es una buena alternativa si quieren empezar a coleccionar cuchillos por poca plata, especialmente si salen de camping. Si no salen de camping, no es necesario tener este tipo de cuchillo, porque tampoco es tan bueno para procesar alimentos. O sea, si estáis de camping y andáis con este cuchillo, sí, salva, es súper bueno, podéis cocinar. Incluso mi hermano, con el cuchillo, voy a dejar un link al video, le regalé para su cumpleaños un Companion HD, y en estos momentos anda en el sur y lo ocupa para todo, especialmente para cocinar. Dice que está contento y feliz, y esa es una de las ventajas de este tipo de grind, que es el Scandi Grind. Bueno, eso es. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos y será hasta una próxima oportunidad.